escuchen, Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto, buenos días. Saludo para todos, un abrazo para todos. Aquí estamos, gracias a Dios, pese a todo, aquí estamos. Gracias a Dios en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Hoy es martes 24 de enero del año 2023. Y aquí estamos, gracias a Dios, para presentar Oscar Deportes a través de mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, mi fanpage, Oscar Deportes, mi canal de YouTube, más adelante estará subido el video, Oscar Deportes, vaya suscribiéndose, activando la campanita, por Camerino Juniorista, si lo está viendo por allí, enviar estrellas a Camerino, por mi Facebook, mi fanpage, un like, me gusta y compartirlo. Estamos también por Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio, Sí Soy Tiburón, siempre rojiblanco, información rojiblanca. Junior de mi vida, la banda del Tiburón, punto deportivo, metropolisfm.com, juniorista de corazón, pasioncaribeña.com, Junior Club Incha, noticias de mi Junior, comando Tiburón, Junior de mi alma, fortaleza Tiburona, tribuna rojiblanca, fútbol y más fútbol, Char News y referee, Junior Noticias. Sí señor, aquí estamos en Oscar Deportes, una presentación de RFI Call. Espero, recuerde que usted no espere que baje por arte de magia el costo, el fluido eléctrico que usted paga mensualmente. Recuerde, aires acondicionados Inverter, Panasonic 10 años de garantía del compresor, 3 años de garantía en mano de obra y piezas, sistema de autolimpieza que te permite tener espacios libres de contaminantes. RFI Call, calle 80, número 6457, tercer piso, oficina 301, el contacto para que llame a buscar más información, 304-432-3416. Llame ya y después me cuenta. Bueno, hoy vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a escuchar al arquero de Junior, Mario Sebastián Viera, sin editar, el pedazo que vamos a escucharlo sin editar. Vamos a escuchar al mayor accionista Fuachar, que ayer estuvo en la sede deportiva de Lita de Char. Está cerca el hombre del equipo. Ayer estuvo hablando con los jugadores, recordándoles el compromiso que tienen este año 2023 con la hinchada, para recuperar una hinchada que está alejada y con toda la razón del mundo, como el propio Fuachar lo reconoció. Y vamos a escuchar a ver qué dice sobre el jugador uruguayo, que están buscando el back central, y él abrió nuevamente la puerta para la contratación de un delantero. Lo había descartado el presidente Alejandro Arteta, pero lo menciona ahora el que da la última palabra en Junior, ¿cierto? Vamos a hablar sobre eso, vamos a escuchar a Fuachar, a Mario Sebastián Viera, que dice que va a ver qué sensaciones tiene este año para ver si continúa el año entrante, que es el año del centenario, el año 2024, año del centenario del Junior, va a ver qué sensaciones tiene. Lo vamos a escuchar. Hoy se cumple el sorteo del fixture de la Liga Femenina 2023, que habían prometido una cosa y otra la que van a hacer. Pero bueno, por lo menos ya tienen liga nuevamente las jugadoras del fútbol profesional colombiano. Hoy arranca la Liga 1 con el partido entre Bucaramanga y Envigado. El partido será a las 8 de la noche. Y mañana debuta Unión Magdalena frente a Huila en el estadio Eduardo Santos. Y Junior a las 3 y 10 el partido del Unión. Y a las 5 y 20 Junior enfrentará de visitante a Águilas Doradas. Comienza la fiesta del fútbol profesional colombiano este miércoles 25 de enero. Primera fecha de la Liga Betplay. Águilas Junior en Río Negro a las 5 y 20 de la tarde. Y con Junior, el combo campeón, por Radio Ya 1430 AM. Y la campeona Radio Internacional Online. Narración del campeón Edgar Perea. ¡Qué maravilla! Comentarios: Oscar Forero Jaramillo, Ronald Polo Soto, Abel Pérez Casiani y John Porras Aguas. Animación comercial: Luis Carlos López Maiguel. Vívalo como a usted le gusta, desde las 4 y 20 de la tarde, por Radio Ya 1430 AM y la campeona Radio Internacional Online. Barranquilla tiene que estar orgullosa. Saludos amigos, les habla su narrador y comentarista deportivo Edgar Perea. Este año estaré narrando los goles de nuestro amado Junior con los comentarios de Oscar Forero Jaramillo por Radio Ya 1430M y la campeona Radio Internacional Online. Como a usted le gusta, bien narrado, bien comentado, el doble poder de la radio deportiva Perea Forero. Forero Perea. ¡Qué maravilla! 8 de la mañana, 5 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Bueno, y vamos a entrar en materia de una. De una vamos a entrar en materia.
Me están preguntando insistentemente por el interno sobre al fin que quedó lo de Teo. No voy a hablar de Teo relacionado con Junior, eso ya no va a ser posible. Pero ayer daban como un hecho que Teófilo Gutiérrez era jugador de la Unión Magdalena. Ayer, a propósito, Unión Magdalena presentó la nómina del 2023. Después, John Fontalvo trinó que todo lo que parecía que era confirmación de la llegada de Teo se estaba embolatando, no sé, se reunió con el presidente Eduardo de Villarmenta. En fin, no hay un panorama claro para Teófilo. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar Teófilo Gutiérrez? Bueno, vamos a escuchar. Mire, está lesionado Dani Rosero. Verdugo también tiene un problema en la planta del pie. No ha competido todavía y, bueno, compitió los partidos amistosos y le fue bien al jugador Verdugo. El Junior viaja hoy a las 6 de la tarde para el partido frente a Águilas Doradas mañana a las 5:20 de la tarde. No pueden viajar Juan Fernando Quintero, ¿cierto? Porque no ha llegado el transfer. Aunque Fuachar dice que juega sí o sí frente al Medellín el próximo domingo a las 7:30 de la noche en el Estadio Metropolitano. Confirmó Fuachar y lo vamos a escuchar. Y el jugador Brian León tampoco puede viajar por un tema de documentación que falta con el Deportivo Pereira. Vamos a escuchar atentamente a don Fuachar hablando sobre, ayer visitó la sede deportiva nuevamente, o sea, está muy cerca del equipo, está cerca, ha ido varias veces. Ayer se reunió con los jugadores para, me imagino, demostrarle su apoyo total y además recordarle el compromiso que tiene no solamente con ellos, con sus familias, con la institución, sino con la hinchada, ¿cierto? Y me llamó la atención algo que dijo don Fuachar, sin que nadie se lo preguntara. Le preguntaron sobre Andueza y dijo, bueno, sí, yo tengo una reunión, ayer tenía una reunión a las 11 de la mañana con el gerente Héctor Fabio Báez, que es el que está cargado de la negociación. Él dice, fue cosa que me extrañó, que tenía uno o dos días que estaba desconectado de ese caso de el uruguayo central que quiere Junior, y que es un tema que se estaba manejando Héctor Fabio Báez, que se iba a reunir a las 11 de la mañana y que iba a aprovechar, escuchen bien, para hablar con el gerente sobre algunos reclamos de varios jugadores a la administración del Junior. O sea, tirón de orejas para el señor Héctor Fabio Báez. Escuchemos al dueño del balón, Fuachar Aldala. Que a nivel nacional dicen que este equipo en teoría es menor que los nombres que se contrataron el año pasado, en teoría. Así es. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo nos responden el próximo miércoles. Como le decíamos, ahorita no se puede escuchar bien el audio. ¿Cómo va, avanza ese negocio? Bueno, les decía que eso lo viene manejando el gerente y tengo una reunión con él ahora a las 11 para que me informe de cómo va ese tema y algunos otros reclamos que me han hecho aquí los jugadores de la administración. Entender mucho esa parte, claro. ¿Cuántos días faltan para que pueda llegar el transfer y saber si va a poder estar? Se le da a la federación, a quien se le solicita, 7 días hábiles, que se vencen esta semana, ¿no? Y si no, se aplica con la federación, se sube. Del tema del delantero, ¿es un delantero acompañante o es un número 9 que ustedes están buscando, doctor? Estamos en eso. La taquilla del domingo, si hay que cuidarla, don Fuad, esa taquilla contra Medellín, hay que el incentivo es Quintero. ¿Qué van a hacer? No, el domingo va a jugar. Esa es la noticia tema, para ir promocionando. Seguro que va a jugar. El tema de los abonos, ¿cuánto tiene la cifra más o menos de cuántos han vendido? No. Por allá, la última que tuve, a mediados de la semana estábamos en 13, 14 mil, ¿no? Van 15 mil, perdón, 15, pero es que es bueno decirle a la gente que Quintero juega el domingo. ¿Su seguridad de dónde nace, don Fuad, que él va a jugar? De las normas, ¿no? Si no nos mandan el transfer, nos estamos comunicando con la AFA directamente. Si no llega, automáticamente después de los 7 días se considera que ya está cumplido el término. ¿Cuántos días va a llegar? Faltan 2 o 3, creo. Bueno, ellos tienen contrato. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gordillo llegó a mitad de temporada y que no se ha tenido en cuenta por el cuerpo técnico para este semestre. Sí, pero tiene contrato hasta julio. Bueno, ahí estaba la brisa, pues lógicamente esto es en la sede deportiva de Lista de Char y no permite escuchar muy bien. De todas maneras, quiero, ya vamos a escuchar a Mario Sebastián Viera, sin editar. Quiero comentar unas cositas que dice el mayor accionista. Primero, yo la verdad
no estaba al tanto de eso de los del transfer, en caso, pues lógicamente, un jugador que viene de extranjero, en el caso de Juan Fernando Quintero, que viene de Argentina, de River, Junior lo solicitó, ¿cierto?, a la AFA, ¿cierto? Habló con la AFA, lo solicitó, y si cumplido 7 días, lo acaba de decir Fachar Áviles, que se cumplen esta semana, pues automáticamente la federación da el visto bueno para que el jugador sea inscrito por el Junior de Barranquilla, ¿cierto? Si él lo dice, bueno, el conocimiento de causa, don Fachar. Y el otro tema que dice es que se va a dar esto seguramente. Yo pienso que va a llegar el transfer. Yo pienso que va a llegar el transfer. Bueno, pero si no llega ya por reglamento, los 7 días estaría habilitado. Y la otra es que FUAD confirma que Juan Fernando Quintero va a debutar el próximo domingo en el Estadio Metropolitano frente al Deportivo Independiente Medellín. O sea, recuerden que tiene 2 fechas de suspensión. Hay expectativa por conocer cuando llegue el transfer, o cuando llegara el transfer, o cuando llegue, a ver qué condiciones tienen allí en el transfer de la AFA en relación a las 2 fechas de suspensión. Pero, de acuerdo a lo que hizo Don Fuachar, el jugador, 7 días cumplidos, queda habilitado por la federación, puede ser inscrito en la DIMAYOR, y además se va a aplicar lo de el jugador en la selección Vélez, que está en la selección sub-20, entonces habilitaría un jugador del Junior que sea inscrito, debe estar siendo inscrito pronto, apenas se cumplan 7 días, o llegue el transfer, se va a habilitar a Juan Fernando Quintero. Palabras del mayor accionista, que le confirma a la afición que Juan Fernando Quintero debuta, confirmado, el próximo domingo a las 7:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Belén, de frente al Deportivo Independiente Medellín. Es una excelente noticia. Ahora bien, se van a cumplir los 7 días después del partido de mañana. O sea que mañana no podría debutar porque no llega el transfer y no se cumple los 7 días que hay que cumplir. Pero ya de aquí al sábado, al viernes, se cumplen los 7 días, y por eso la confirmación de Fuachar le está diciendo a la afición: Juan Fernando Quintero va a debutar el próximo domingo frente al Deportivo Independiente Medellín. Lo que, lógicamente, casi que asegura una muy, pero muy, pero muy buena entrada el próximo domingo en el Estadio Metropolitano. Visto lo visto, se llenó el estadio en la presentación, reaccionaron la venta de abonos bastante, no de pronto lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, pero uno supone que va a haber una muy buena entrada. Pues, lógicamente, también va de la mano, cierto, que Junior mañana arranque de buena forma el campeonato, jugando frente a Águilas Doradas en calidad de visitante. O sea, un buen resultado mañana, una muestra importante del equipo, sería el arranque o el inicio del camino hacia la recuperación de la confianza, del respaldo y la presencia de los aficionados de Junior en el Estadio Metropolitano. Porque yo insisto, mañana es un día clave para Junior, ¿cierto? Llegamos, como lo dice Viera, ya lo vamos a escuchar, que ellos quieren ganar cosas, que ellos quieren complacer la afición, que ellos saben que tienen que deuda con la afición. Por eso la importancia del partido de mañana. Pero si usted quería ver a Juan Fernando Quintero con la camiseta número 10 del Junior en el Estadio Metropolitano en un partido oficial, el domingo es la oportunidad en el Estadio Metropolitano. Pues hombre, sí, ¿por qué? Porque la gente lo quería y Junior se lo dio. Y Junior se lo dio, y yo no es por hacer terrorismo, pero recuerden la cláusula del contrato que hay en el contrato Junior Juan Fernando Quintero. Una cláusula que deja en libertad a Juan Fernando Quintero, apenas aparezca una propuesta, sea, la que él le llene completamente y la acepte, se puede ir sin ninguna clase de inconvenientes. Eran las cosas que quería comentar sobre la declaración de Fuachar. La verdad que viendo a Fuachar desde el año pasado, cuando llegó con el médico Fernández, recuerden que yo les dije que Fuachar estaba preparando algo para el equipo. Bueno, cambiaron de técnico, están arreglando la sede de Adelita de Char, la sede de Bomboná, van a construir un restaurante allí, en fin, un lugar de concentración para que los jugadores se hagan la siesta, descansen, recuperen allí en la sede.
Y estoy viendo a Fochar como hace muchos años, en el año 72, los años 80, cuando estaba cerca del equipo, cuando viajaba con el equipo, cuando se sentaba en la banca técnica. O sea, lo veo entusiasmado, y ese apoyo es importante. Y ese respaldo es importante, ¿cierto? Entonces, el equipo ha contado con el respaldo de los dueños del equipo, llámese Fochar o todos los accionistas, ¿cierto? Ahora, ¿qué esperamos? Que los aficionados junioristas le den ese compás de espera, le abran ese crédito al equipo, lo apoyen, y a medida que el equipo le vaya respondiendo, va aumentando ese apoyo, porque qué bueno sería regresar al Estadio Metropolitano con las 30, 35 mil o 40 mil personas que teníamos antes, y no solamente los 10 mil, 11 mil, que son los mismos que apoyan a Junior siempre. Estos no abandonan nunca al Junior de Barranquilla. A propósito, quiero enviar un saludo, porque como siempre les he dicho, gracias a Dios, recibo muchos comentarios acá en mi Facebook, en mi fanpage, en Camerino, y no los alcanzo a leer todos. Ayer revisando encontré a Gustavo Vival, que me mandó un mensaje que decía: buenos días, Oscar, reporte de sintonía desde mi taxi. Gustavo Vival, trabajando y escuchando el programa Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Entonces, ya arranca la liga hoy, Bucaramanga, Envigado. Bucaramanga, que también está metiendo ahí en la pelea por el jugador, el señor Teófilo Gutiérrez. Escuchemos a Mario Sebastián Viera, capitán del Junior. Le preguntaron, quiero antes que lo escuchen, le preguntaron sobre si va a estar en el centenario del Junior, o sea, si va a renovar. A mí me dijeron que le van a renovar en el 2024, una buena fuente, que a Viera le van a renovar en el 2024. Pero él dice que quiere primero este año gozarlo como si fuera el último, que va a ver qué sensaciones tiene, para ver si esas sensaciones le dicen sigue o para, ¿cierto? Y también le preguntaron sobre las críticas, porque no solamente fue el hijo de Juana Buchaibe, Juan Ignacio Buchaibe Tajadita, el que se la enfiló a Viera, sino el hermano de Teófilo Gutiérrez. También manifestó en las redes que no llegaba por Viera, y él respondió que él no lee ni ve nada, cosa que no es cierta, eso no es cierta, porque tanto no es cierto que yo hablé con Juana Buchaibe y me dijo, Viera me llamó porque había leído. O sea, siempre los futbolistas dicen eso. Y a mí me parece, entre otras cosas, me parece bien que no se haya referido, no haya dado importancia a eso, porque ya eso sería ya una bola de nieve. Entonces, para verdades, el tiempo. Vamos a escuchar a Mario Sebastián Viera, arquero capitán del Junior de Barranquilla, hablando sobre los planes para el 2023 y qué piensa para el 2024. Para este comienzo de liga y para lo que se viene. Bueno, no, la mano bien. Me dolió un poco de la muñeca, pero bueno, no hay problema. Después el equipo se ha hecho una buena nómina. Es un grupo nuevo, un equipo nuevo en el cual tenemos muchas ganas, ¿no?, de hacer un gran año, lo necesitamos todos. Hemos trabajado muy bien, esperemos ahora empezar el miércoles con el pie derecho, hacer las cosas bien, dar confianza a la hinchada, a nosotros mismos, y que esto siga para arriba, ¿no? George, de la OT, bien, hace la siguiente. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo miras ya lo que va a ser el arranque? Va a ser también bastante complicado, una Águila que siempre es complicado en condiciones de visitante. También es el primer partido que va a ser en condiciones de locante del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, el chat se preguntará si estará Sebastián Viera también para lo que va a ser el centenario del equipo. Bueno, vamos a jugar primero contra un rival que siempre es complicado, sea la nómina que sea, una cancha difícil. Pero bueno, nosotros sabemos que este año tenemos que ir a todas las canchas a proponer, a demostrar que somos junior, a hacer pesar también la camiseta que llevamos, con juego y con actitud. Contra Medellín vamos a venir acá, esperemos que esté el estadio lleno, esperemos dar un buen espectáculo de local. Y después, con respecto al año que viene, no sé qué va a pasar. No tengo ni idea, tomaré este año para decidir, ver qué sensaciones tengo. Pero bueno, voy a disfrutarlo como si fuera el último. Richard Martínez, del Golpe Se Vive, hace la siguiente pregunta. Richard le pregunta por lo de las redes, el hermano de Teófilo. Quiero preguntar primero que todo, por la evolución que ha tenido el equipo en estos dos partidos de preparación, lo que se está preparando ya para la competencia. Y segundo, hay un temita
repetir la pregunta, por favor. Sí, sobre el tema de la preparación del equipo, cómo va la puesta a punto, okay. Todo eso, okay. Después de los dos partidos en Perú. Y lo otro, que hay un detallito que la verdad no está bien, acerca de lo del hermano de Jorge Gutiérrez, que está hablando cosas de usted ahí en redes sociales. ¿Eso usted, o sea, qué interpretación le da eso si no hay? Okay, con respecto a la preparación, fue buena. Salimos a jugar partidos contra rivales que son buenos rivales, que yo venía entrenando ya de diciembre con buen ritmo. Nosotros fuimos a jugar contra Alianza con 3-4 entrenamientos, jugamos contra Manucci con 5 entrenamientos. Y bueno, contra Alianza no nos fue tan bien, pero también hay que entender que llevamos 3 entrenamientos con muchos chicos nuevos en el primer tiempo. Falta conocerse, acoplarse, en el cual estos días lo hemos mejorado mucho. Pero con respecto a lo otro, no tengo ni idea de qué me decís. Ustedes saben, yo no leo, no escucho. Salgo acá, me meto en mi casa, en mi hogar, y ya. La paz interior no se compra ni se la regala a nadie. Giovanni Cárdenas, de Caracol Radio, hace la siguiente pregunta. Muy bien, Chávez, gracias. ¿Cómo le va? Bien. ¿Se va bien? Este es un equipo nuevo, Sebastián. Es un equipo prácticamente nuevo. Han llegado muchos. Entonces, desde su perspectiva, desde la experiencia que tiene, ojo, este es un equipo que hay que ir construyendo su modelo de juego poco a poco. Lo he hablado con el profe Reyes como para no alegrarnos de una. Este es un equipo que necesita tiempo. ¿Cómo lo ha manejado eso? No, sí, pero lo importante es que hay muchas ganas, ¿no? Que todos tenemos mucho deseo, desde el más joven hasta el más con más edad, por no decir más viejo, ¿no? Mucha gana, como le dije al principio, hay necesidad. Entonces, cuando hay gana y hay necesidad, hace que des un plus, que en otras veces capaz no lo das. Y bueno, esperemos ahora demostrarlo, ¿no? Todo va, podemos hablar todo muy lindo acá, entrenar todo muy bien, pero si en la cancha, en los partidos donde ganás o perdés los 3 puntos, no lo demostrás, de nada sirve. Entonces, bueno, vamos a esperar que empiece el campeonato. Todos estamos muy ilusionados y sabiendo lo que nos estamos jugando este año. Ellos saben que tienen la confianza de todos, que tienen la responsabilidad de todos también. Si están acá es porque son buenos. Aquí nadie le regala nada por estar acá en Junior. Todo el mundo tiene que haber hecho algún mérito. Estamos muy contentos cómo entrenan, cómo se preparan fuera de un entrenamiento de la cancha. Y bueno, esperemos que ese deseo, esa gana, ese profesionalismo lo mantengan de aquí hasta que termine su carrera, ¿no? Pero sí que lo hagan en este año y que nosotros, lo demás experiencia, lo podamos apoyar y ayudar cuando necesiten. Sergio Vargas, de Habla Deportes, hace la siguiente pregunta. ¿Qué tal, Sebastián? Te quería preguntar por estas 3 semanas que ya ha tenido el equipo de esta temporada. ¿Sientes que de alguna manera ha sido el tiempo suficiente para armar, no sé? Si la pretemporada, el tiempo ha sido suficiente para preparar el equipo. Que tal vez no queden ciertas dudas, dependiendo, bueno, el resultado es incierto, pero desde el juego que tal vez no queden dudas de que lo hecho la pretemporada ha sido efectivo. Bueno, llevamos 2 partidos de preparación, el cual fue al principio de la pretemporada. Obviamente, yo creo que el tiempo es el mismo para todos. No hay excusa en eso, pero siempre se ven las primeras fechas y no son tan buenas en el juego, en ningún equipo. Rara vez pasa, siempre se empieza a acoplar un equipo 5, fecha 5, fecha 6. Lo ideal es que nosotros entremos de una como queremos, pisando fuerte, ganando y sumando a 3. Nos jugamos partidos, muchos partidos seguidos, en el cual también tenemos una sudamericana que empieza en marzo y vamos a llegar con 5 o 6 partidos, creo, de liga jugado, en el cual es un partido único y tenemos que estar al 100%. Entonces, nada, todos los puntos son importantes, del primer partido hasta el último, y como dije anteriormente, somos juniors y tenemos que ir a todas las canchas demostrando eso. Sebastián Lemos, del Top Sports, hasta la siguiente. Sebas, bueno, buenos días. Sebas, ¿qué tan importante será? Bueno, yo creo que es un equipo que siempre es de temer para los demás equipos del FPC. ¿Qué tan importante será empezar con una victoria ante Águilas? ¿Qué importante sería comenzar con una victoria mañana? Y dejar claro que Junior está para grandes cosas en ese. Nosotros tenemos que ir partido a partido.
partido a partido, jugándolo como si fuera el último, tratando de mejorar siempre, tratando de afianzar el equipo, de acercar a la gente con nuestro juego, pues sabemos que estamos un poquito alejados por lo que pasó el año pasado. Y bueno, de ahí en más, ganar de visitante, hacer de Metropolitano un fortín, hacer nosotros y la gente fuera de, en la tribuna. Y bueno, y que todos estemos contentos, ¿no? Barranquilla es una cosa si Junior anda bien y otra cosa si Junior no anda bien. Entonces, sabemos que jugamos para la gente, sabemos que la alegría mucho depende de nosotros y que nosotros tenemos que en esos 90 minutos demostrarlo e intentar todo. Saludos amigos, les habla su narrador y comentarista deportivo Edgar Perea. Este año estaré narrando los goles de nuestro amado Junior con los comentarios de Oscar Forero Jaramillo por Radio Ya 1430M y la campeona radio internacional online, como a usted le gusta, bien narrado, bien comentado, el doble poder de la radio deportiva Perea Forero, Forero Perea. ¡Qué maravilla! 8 de la mañana, 26 minutos. Bueno, ahí estaba Mario Sebastián Vera. Algunas cosas que dice Mario Sebastián Vera. Me gusta el remate de lo que dice allí, que tienen que complacer la afición, recuperar la afición. Me gusta eso, que él el chip lo tenga donde debe ser, no como alguna oportunidad se le salió la cadena, siempre pensando en que su razón de ser es la afición del Junior. Dice, por ejemplo, que todo arranque de campeonato es difícil, que por ahí normalmente en el cuarto o quinto partido el equipo comienza a caminar. Pues Junior no tiene tiempo. Y yo le voy a decir, Junior no tiene tiempo, ¿por qué? Porque es que si usted mira, por ejemplo, el equipo que podría ser el equipo titular el mañana, que viajan hoy a las 6 de la tarde, todos son del año pasado, casi todos. Viera, el año pasado. Walmer Pacheco, el año pasado. Carpeta, si llega, Edwin Herrera llega, pero llegan, supone uno, para mejorar. Está Leider Berrío, que ya lo vamos a escuchar. Didier Moreno el año pasado, Carlos Sierra llega. Omar Albornoz, Carlos Vaca, Luis Cariaco González. La base del equipo es la misma, ¿cierto? Pero no eso de que cuatro o cinco partidos ya vas a llegar casi a la mitad del campeonato. Y aquí hay que hacerle salida lo que no se hizo el año pasado. Pero me agrada eso sí, que esté pensando en la afición y que sean conscientes, respalden a los muchachos que llegan, a los jugadores que llegan, a los que suben de la división menores, un respaldo total. Y sobre lo que él dice cuando le preguntan sobre si va a estar en el centenario del equipo, que es el próximo año, él responde que va a ver las sensaciones que él tiene, ¿cierto? Pues lógicamente las sensaciones que él tenga estarán directamente relacionadas con su rendimiento, porque si le va bien las sensaciones van a ser buenas y yo sé que hay interés del equipo que él sea el arquero de Junior en el 2024, el año del centenario, ¿cierto? Entonces esas sensaciones no solamente pues serán para él, que se va a sentir bien, que le va a rendir el equipo, y esas mismas sensaciones serían para el club para ratificar efectivamente que le van a renovar el contrato por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2024. Sabemos, como lo hemos venido sosteniendo, que el caso de Viera, por ejemplo, el caso de Didier, son jugadores, y el propio Cariaco, son jugadores que tienen algo de resistencia en la afición causante. Ellos son los causantes, ¿cierto? Porque Viera se puso a enfrentar a la afición. Me gusta que ahora piense que la afición es la razón de ser. Y bueno, después corrigió. Cariaco González también se metió con la afición. El único que es, tiene resistencia y que no se ha metido con la afición nunca es Didier Moreno, pero cualquiera podría decir es que sí se mete con la afición porque el rendimiento normalmente se equivoca y lo cual es que él, que cuando él se equivoca normalmente terminan en gol las jugadas del equipo contrario. Pero yo sí soy un convencido que este equipo tiene que ganar, gustar y lograr lo más pronto posible un nivel, o sea, un sello. Este equipo tiene que jugar bien y lograr resultados. No ahora que porque ya el domingo confirma Fuechat que va a debutar ya Juan Fernando Quintero, entonces sentémonos a esperar que Juan Fernando Quintero resuelva todo el próximo domingo. No, Juan Fernando Quintero solo no puede. Juan Fernando Quintero le va a aportar lo que Junior hace años no tiene,
Pero eso que aporta, seguramente va a aportar Juan Fernando Quintero, tiene que estar respaldado por los otros jugadores. Esto no es el tenis, que es individual. Esto es colectivo, ¿cierto? Y sabemos que los jugadores del año pasado no terminaron en un buen nivel. Los que llegaron terminaron en buen nivel en sus equipos. Pero ahora yo los quiero ver. Yo deseo que Brian León con la camiseta del Junior no solamente muestre lo que mostró en el Pereira, sino que crezca. Igual Leider Berrío, que Carlos Sierra, lo que mostró en la América, lo muestre acá, ¿cierto? Los jugadores que vengan, que mostraron ser buenos allá, lo confirmen en Junior. O sea, Junior tiene una nómina para que Arturo Reyes logre acoplar un equipo. Acoplar un equipo. Si es responsabilidad de Reyes. Y téngalo por seguro que si no lo logra, no van a sacar a Viera, no van a sacar a Berrío, no van a sacar a Escarpeta, no van a sacar al jugador Brian León, ni a Juan Fernando Quintero. Se va el técnico. ¿Cierto? No es el debut de Arturo Reyes. Arturo Reyes ya estuvo en Junior. O sea, recibió un respaldo ahora del 500% porque antes el 100% no fue suficiente. Pero él tiene que ver lo que hace. Entonces, no tiene excusas. No tiene excusas como cuando el señor Amaranto Perea aceptó el equipo. Algunos jugadores que él pidió se los trajeron, otros se los trajeron y él los aceptó. Igual él fue responsable y terminó yéndose. Y cuando llegó el señor, inclusive Reyes, cuando tomó el equipo el año antepasado, el equipo mostró una mejoría y logró agradar algo a la afición y sin embargo, con el apoyo del 100% se fue. Y el señor Juan Cruz Real también, o sea, pidió jugadores, se los trajeron, otros no los pidió, pero se los trajeron y los aceptó y él era responsable. Y eso que con Juan Cruz Real fue, ha sido la mejor muestra en los últimos tiempos de Junior, ¿eh? No duró mucho, pero en unos partidos mostró algo interesante, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? No siguió dando resultados y se fue. Y ese técnico, Juan Cruz Real, cuando fue a echarlo, contrató, mejor dicho, se desbordó en elogios. Que era, conocía a Barranquilla, que conocía al Junior, que conocía a la afición, que conocía a la prensa, que conocía a la calle 30, que conocía a Murillo. Él la puede conocer, ¿cierto? Por video, por foto, pero una cosa es vivir. Vivir dentro del Junior, dirigir en el Metropolitano, estar con la afición del Junior, estar con los directivos del Junior, estar con la prensa del Junior. Terminó yéndose con un apoyo total. Entonces, yo por eso digo, cuando confirmaron al técnico Arturo Reyes, no debe tener el 100% de apoyo, debe tener el 500%, porque la vez pasada tenía el 100% y se fue. Entonces, no le quepa la menor duda. Sí, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 y ojalá se lo renoven para 5 años más, porque eso va a demostrarnos que va a ser un excelente trabajo. Y dirigir un equipo como Junior no es suficiente ganar. No es suficiente el qué, sino el cómo. Y Junior últimamente ni el qué ni el cómo. Y tiene lo más pronto posible que empezar a rendir. Yo diría que hay que mostrar ya desde mañana, porque el 8 de marzo hay un partido definitivo. Y yo conozco a mi gente, yo me conozco también. No pasar la serie de partido único frente al Deportes Tolima, ya eso comienza a aflojar las patas de la mesa. ¿Cierto? Porque lamentablemente ayer alguien me preguntaba que por qué el partido es en Ibagué, que por qué no lo hacen en Plaza Neutral. Yo pienso que debió ser en Plaza Neutral. Pero el reglamento establece que en esa fase de la Suramericana es partido único y se sorteaba. Junior perdió el sorteo. Si lo hubiera ganado, el partido fuera el 8 de marzo aquí en Barranquilla. Igual Junior, allá en Ibagué, normalmente le ha ido bien al Junior de Barranquilla. Entonces, Fuachar dijo hace más o un mes aproximadamente, cuando la presentación del equipo, que había tiempo. Fíjate que ya el tiempo se acaba, hoy arranca el torneo para Junior mañana y para la Unión mañana. Junior está, yo creo que lo del uruguayo se va a dar. Federico Andesa creo que se va a dar porque Junior lo necesita, entre otras cosas. Y yo creo que ayer a mí me sorprendió porque el presidente Alejandro Arteta había dicho que el delantero no, que Arturo Reyes dio a entender que no, pero cuando habla el dueño del balón, el que dice la última palabra, hágase, abrió la puerta de buscar un delantero. Y yo pienso que sí hay que buscar el delantero.
Ahora, no es fácil a estas alturas del partido salir a buscar un delantero. Primero, que esté sin equipo. ¿Cierto? Y segundo, que sea bueno. Y tercero, que pase los exámenes médicos del médico Fernández. Ayer, a propósito, me llamó un colega de la ciudad de Pereira por WhatsApp cuando estaba en la mañana en la calle para preguntarme, sabía que me estaba grabando, que cuál es el cuento del médico Fernández en Junior. Que porque en Junior no había pasado Marlon Torres y llegó a Santa Fe y pasó los exámenes. Y Rafa Pérez no pasó los exámenes y los pasó allá en San Lorenzo, en Argentina. Pues lógicamente yo le recordé al colega que la experiencia que Junior tuvo el año pasado es algo anormal. 16 lesionados y todos lesiones musculares, ¿cierto? No lesionados porque le dan una patada, sino se lesionaban solitos, mala preparación, no sé, ¿cierto? Entonces Junior está prevenido. Ahora, eso que pasó con Rafa Pérez fue claro el médico Fernández. No es que esté lesionado, sino que es propenso a una lesión. Alguien me dijo ayer, sí, pero eso que dice el médico Fernández tampoco estoy de acuerdo, me decía un amigo. ¿Por qué? Porque es que todos estamos propensos, eso es un deporte de contacto. Todos estamos propensos a lesionarnos. Claro que el médico hablaba de que podría sufrir de pubalgia, lo que estaba sufriendo Iván Rossi, que nada que le consiguen equipo, ¿cierto? Entonces, ya pendientes del central, pendientes del delantero que mencionó fue Char, y nos vamos. Y nos vamos, y recuerden el eslogan, partido jugado, partido comentado. Y yo estoy apoyando el proyecto, desde que lo anunciaron lo apoyo. Pero mi apoyo, ¿cierto? Es a la hora de armar el equipo, a la hora de contratar jugadores, pues yo doy mi opinión, pero a partir de mañana, pues si el equipo funciona para, de acuerdo a mi manera de ver el fútbol, es cada quien tiene su manera de fútbol, pues lógicamente si lo hace bien, lo voy a decir que lo hizo bien. Pero si lo hizo mal, voy a decir que lo hizo mal, ¿cierto? Son críticas constructivas, pero yo sí le apuesto a este proyecto. Y yo sí creo que se han traído nombres, o sea, jugadores, que allá han rendido. Yo pienso que se han traído en sitios claves que uno no necesitaba. Ahora esperamos que la responsabilidad que tiene Reyes como técnico es que caminen aquí también. Que caminen aquí también. Vamos a escuchar a Leider Berrío, sí señor. También del Pereira. Brian León, hasta donde tengo entendido, no viaja a la ciudad, al partido frente a Águilas, porque falta algo de documentación. Este muchacho, Leider Berrío, cuando lo veían jugando en el otro equipo, todo el mundo lo quería. Bueno, ahora está en Junior. Ahora, sobre los abonos, se habla de 15.000, 14.000. Si dentro de esos 15.000 o 14.000 que han vendido están los 10.000 de Tecnoglass, pues yo pienso que la reacción del público no ha sido tan importante como se esperaba. Solamente serían 5.000 los que se han comprado. Recuerde que Occidental Oriental usted compra y, bueno, o Norte y Sur se ajustaron. Seguramente Cristian compró los de Norte y Sur. Y después los otros que se vendieron individualmente. Pero ahí todavía abonos de Norte y Sur, de Occidental y Oriental. Y recuerde que es un buen negocio. O sea, como negocio es bueno para usted. ¿Cierto? Primero, que tiene la boleta asegurada. Y segundo, que usted se gana un billetico de descuento. Y aparte, le dan un abono para un niño. Vamos a escuchar a Leider Berrío aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Ahí está. Buenos días, Leider, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, el equipo se ha armado muy bien para esta temporada. Eso de alguna manera le da muchas posibilidades para lo que va a hacer esta temporada en Sudamericana y Liga Local. La hinchada está muy ilusionada, pero en lo personal, tú que principalmente uno de los que recientemente acaba de llegar, en lo personal, tú, ¿cómo te sientes por vivir estos primeros, por sumar estos primeros minutos con la camisa de Junior? ¿Hay ansiedad? ¿Hay emoción? ¿De pronto hay un poco de temor, un poco de nervios? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, muy buenos días. La verdad me siento muy feliz, muy seguro de estar acá, contento por toda esta experiencia tan bonita, aprendiendo cada día del profe, de los compañeros. Se ha hecho un grupo muy unido, un grupo con ganas de título, con ambición de cosas grandes. Creo que a lo largo de esta pretemporada hemos conseguido muchas cosas buenas, donde nos vamos conociendo cada uno sus características, y es muy importante porque llegamos confiados
y seguros a este primer partido que sabemos que tenemos que empezar con pie derecho. Hay presión por todos lados, pero sabemos que si tú disfrutas en la cancha, los resultados se van a dar y como equipo vamos a dar lo mejor para este nuevo torneo. Isaac Barrio, Miguel Heraldo, hace la siguiente pregunta. Hola, Leiter, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, Leiter, se acerca de vuelta en la liga. Ya me imagino que el profe ya tiene que tener casi listo el equipo. Pero en ese equipo, por lo que pudimos ver en la pretemporada, estuviste siempre jugando con Díaz y con Sierra. ¿Cómo te sientes en caso de que el profesor ya te respalde como te coloque en ese primer partido de liga? ¿Cómo te sientes para eso? ¿Cómo ves al grupo? ¿Cómo ves al equipo? Porque lo que vimos de la pretemporada, vimos cosas buenas, pero todavía cosas para mejorar. ¿Cómo ves al equipo? Muy buenos días. Sí, la verdad siempre en cada partido hay mucho por mejorar, en cada entreno lo mismo. El grupo mostró cosas interesantes en Perú, con 4 sesiones de entrenamiento, con 5 o 6 días de estar en el grupo conociéndonos. Ahorita, en esta semana de fútbol, de entrenamiento, el equipo está más seguro. El equipo se está conociendo más, como lo dije anteriormente. Yo principalmente me siento muy seguro de estar aquí. El profesor me está dando la confianza. Saludos amigos, les habla su narrador y comentarista deportivo Edgar Perea. Este año estaré narrando los goles de nuestro amado Junior con los comentarios de Oscar Forero Jaramillo por Radio Ya 1430M y la campeona radio internacional online, como usted le gusta, bien narrado, bien comentado, el doble poder de la radio deportiva Perea Forero. Forero Perea. ¡Qué maravilla! 8 de la mañana, 42 minutos, ya lo saben. Desde mañana los partidos del Junior, narrando, por aquí tengo la promoción de todo el combo que estará transmitiendo el partido o los partidos del Junior desde mañana miércoles. Ya lo vamos a escuchar aquí, la promoción por Radio Ya, nos puede escuchar por Radio Ya, por la campeona radio online, y igualmente nos puede escuchar por un momentico, estoy haciendo una cosa acá. Nos puede escuchar también por mi fanpage, igualmente Oscar Deportes. Y desde mañana, 4:30, comenzamos la transmisión. Al tiburón yo lo sigo donde juegue, yo lo quiero de verdad. Comienza la fiesta del fútbol profesional colombiano este miércoles 25 de enero. Primera fecha de la Liga Betplay. Águilas Junior en Río Negro a las 5:20 de la tarde. Y con Junior, el combo campeón por Radio Ya 1430 AM. Y la campeona radio internacional online. Narración del campeón Edgar Perea. ¡Qué maravilla! Comentarios: Oscar Forero Jaramillo, Ronald Polo Soto, Abel Pérez Casiani y John Porras Aguas. Animación comercial: Luis Carlos López Maiguel. Vívalo como a usted le gusta, desde las 4:20 de la tarde, por Radio Ya 1430 AM y la campeona radio internacional online. Barranquilla tiene que estar orgullosa. 8 de la mañana, 43 minutos, 8 de la mañana, 43 minutos en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Voy a leer algunos comentarios, saludo a algunas personas que están conectadas en Camerino, en mi Facebook, en mi fanpage. Dice Ramiro Guzmán: buenos días, Oscar, bendiciones de Baranoa, llegó la hora de la verdad, que esta vez veamos un Junior arrollador de buen fútbol que a todos nos gusta y no ver los horrores, que últimamente vemos. Lucho María: ya está bueno de hablar de Tófilo, ni que fuera Pelé, señor. Tino Conrado Romero: buenos días, Oscar, saludos. Leonel Corpus Angulo: buenos días, Oscar. Los que vayan a venir, si es que vienen, deben estar ya, para después no venir a excusarse en la dichosa adaptación a la ciudad. ¿Sabe que me llamó a propósito de las declaraciones de Fuachar cuando le preguntó un colega por Jason Gordillo, que no va a ser tenido en cuenta por el técnico Arturo Reyes? Dijo: sí, pero él tiene contrato hasta junio. No sé si es un mensaje para el técnico. Michael Rivera dice: Oscar, pero si fueran traídos a Teófilo, esos abonos se fueron comprados ya, que la hinchada está molesta por no traer a Dios de la afición. No sé, Michael, si la gran mayoría está molesta o no está molesta, pero ya
Teo es historia para el Junior de Barranquilla. Rafa Miranda Herrera, vamos a apoyar Junior del Alma. Alfonso Cantillo Cantillo, buenos días, los saludos de Baranoa, gracias. Rafa Miranda Herrera, Barrio Abajo Activo. Julio Maestre, buenos días. Alberto G. de Arco Amador. A Junior le falta, un segundo, un jugador, a ver, dice, un jugador de equilibrio en el medio y un defensa central con carácter y personalidad, dando por descontada su calidad. ¿Sabe quién puedo, creo yo, bueno, el central lo están buscando, que es el uruguayo. ¿Y sabe quién le puede dar ese equilibrio en el medio campo? Homer Martínez. Por lo menos la otra vez antes de lesionarse se lo estaba dando. Sí, señor. Homer Martínez, que ya está recuperado de la operación. Rubén Darío Figueroa Mendoza, buenos días, Oscar. Bendiciones, excelente programa. Comienza una nueva ilusión. Ojalá llegue la décima. Todos esperamos que llegue la décima. Señor William Jaramillo dice, primo, un saludo desde Toronto, Canadá. Wilson Jaramillo. Wilson, saludo a Cristina allá en Pereira también. Wilson Jaramillo, sí señor, primo en Toronto, Canadá. Jairo Ariza, buenos días. Jairo Ayure dice, dice pasado lo de Teófilo. Luis Alfredo Parejo Hernández, yo sé que ya no quieren que uno hable del tema de Teófilo, pero si la gente lo menciona, yo tengo que ser respetuoso. O sea, ahora yo lo menciono para otros equipos. Ya yo dije del año pasado que eso no iba a ser posible. Luis Alfredo Parejo Hernández, ya deje de llorar por Teo, ni que fuera Messi. Se ha ido mejor el jugador del Junior. Bueno, mensaje para los que están pidiendo a Teo. Manuel Domingo Ramos García, Oscar, Deporte en Sintonía de Tenerife, Magdalena. Feliz día, bendiciones, viejo Oscar. ¿Cómo está la contratación del central argentino? ¿Viene o no viene? No es argentino, es uruguayo. Fuad dijo ayer que tenía dos días que no hablaba con Héctor Fabio Báez, que es el encargado de la negociación. Y ya estando Héctor Fabio Báez encargado de la negociación, pues a mí ya no me da la certeza de que puede resultar el negocio, que si estuviera manejándolo fue a echar. ¿Cierto? El mismo Fuad dijo, no, lo está manejando Héctor Fabio y tengo dos días que no hablo con Héctor Fabio. Hay que traerlo, o sea, porque Junior lo necesita, pero urgentemente. Sonia Utia de Gutiérrez, buenos días, Oscar, cordial saludo de Bogotá, bendiciones con buen frío y mucha lluvia. Saludos, Sonia, besote para mi nieta Cayetona Elena. Lucho María dice, empezó mal el técnico Reyes con el tema Gordillo, es mejor que Didier lejos. Bueno, Lucho, fíjate tú que lo acabo de comentar. Él le pregunta al colega, a Fuad, don Fuad, el Gordillo no está en los planes del técnico Arturo Reyes. Digo, sí, no está en los planes, pero tiene contrato hasta junio. No sé si es un mensaje para el técnico Reyes. Jairo Ariza, la calidad tienen que demostrar en la cancha con buena presencia en un nivel 8 o 9 y no con mediocridad 6-7. Y el micrófono, usar palabras coherentes y sin promesas. José María Arcón Jiménez dice, buenos días, amigo Oscar. Bendiciones oyéndote, viéndote desde Polo Nuevo, José. A la gente en Polo Nuevo, recuerde, si está viendo el programa por mi Facebook, mi fanpage, un like, me gusta, compartir y los comentarios de siempre. Si es por Camerino, envía estrellas a Camerino. Bueno, sigo, ya voy para Camerino, cierto. Iber Rendón dice, monotemático. Le está respondiendo a uno que está insistiendo por Teo. Un saludo, Iber. Omin Sierra dice, Oscar, buenos días, Dios te bendiga, Junior, vamos por la décima y más. Juan Villamizar Alvis, Oscar, eso es mentira, aún hay bastantes abonos de norte y sur. Bueno, fíjate tú, el mismo Junior anunció que están agotados. Y Verano dice, ¿qué canción? Ciriri, copia y pega, Juan Villamizar Alvis, en el último reporte de abonos que Junior hizo oficial el 18 de enero, había 9.800 de norte y 9.800 de sur. Bueno, ese es el dato que hay, que norte y sur no hay. Yo voy a averiguar porque llamé al señor Vicioso, que es el apellido Vicioso, que es el encargado ahora de los abonos, y tenía una peste, hombre, mejor dicho. Voy a ver si ya se recuperó para invitarlo mañana para que nos diga la verdad. Jim Cárdenas dice, buenos días, Oscar, bendiciones, felicidades por tu excelente programa y esperando con ansias que empiece el campeonato colombiano para volver a revivir viejos tiempos ahora con las transmisiones de Edgar Hijo y tú. Gracias por hacernos revivir aquellas épocas. Sí, señor, voy a Camerino. En Camerino, envía estrellas a Camerino, recuerda. Jorge Alberto Salazar Sarmiento, por fin se acabó esa novela de Teófilo Gutiérrez. Fíjate, la gente lo menciona y yo por respeto tengo que leerlo. Jorge Alberto Salazar Sarmiento, buenos días. Junior FC, desde Cartagena, Oscar, un saludo, un abrazo, Junior FC. Milton Quiroz, saludos y bendiciones desde Plato Magdalena. ¿Cómo va lo del transfer de Quintero, Oscar? Bueno, ya lo explicó Fua, llegaste tarde a la sintonía. Bueno, con mucho gusto te lo explico, te lo repito. El Junior solicitó a la AFA el transfer, ¿cierto?
Se espera que el transfer llegue para habilitar la Federación y la Dimayor la inscripción de Juan Fernando Quintero. Pero ayer explicaba Fuachar que solicitado el transfer a la AFA, hay 7 días hábiles para que llegue. Si a los 7 días hábiles no llega, que se cumplen antes del sábado, pues automáticamente la Federación de Mayor habilita la inscripción de Juan Fernando Quintero. Por eso, y confirmó Fuá que va a jugar Juan Fernando Quintero frente a Medellín el domingo, porque está Vélez y van a utilizar eso para habilitarlo, porque él tiene 2 fechas de suspensión. Jesús Torres Álvarez, Oscar, cuando llegue el defensor central lo dejan mucho tiempo sin jugar mientras se adapta y no juega por ahí 6 o 7 fechas. Eso es verdad. Bueno, aunque él hizo pretemporada en Argentina. Él hizo pretemporada en Argentina y jugó un partido amistoso este fin de semana, medio tiempo. Miguel de la Rosa, ese Teófilo Gutiérrez, como dice, es mejor que todos los demás, solo Quintero está por encima de él. Dejen el odio. ¿Será que la gente le tiene odio a Teo? Yo trato de no mencionar a Teo, pero... Cleto Murillo, Oscar, buenos días. Parecen que los dueños del niño están motivados con Junior. Saludos. Y Don Fuerte parece un pelado chiquito, con juguete nuevo. Y eso es bueno. Y eso se refleja, por lo menos, lo que siempre hemos manifestado acá. Que Junior, históricamente y sobre todo en los últimos años, es de los equipos que más invierte. Y que sería bueno que la inversión se cuidara, ¿cierto? No traer los jugadores, pagar un poco de sueldo, sino cuidar que rindan. Y eso es lo que está haciendo Fuachar. Fuachar está cuidando la inversión. No crean que la presencia de Fuachar ahí, los jugadores lo ven y dicen, uy, el patrón está aquí cerca. Sí, señor. Alfredo Barrio Morales, buenos días, Oscar. Ya empezaron los lesionados. ¿Qué pasa con el supermédico? Sí, se lesionó el muchacho Verdugo en la planta del pie y también Rosero. Luisgo opina, este turco se va a llevar otro fracaso más. José Hernández, saludos cordiales de Barranca Bermeja. Sí, señor. Saludos en Barranca Bermeja. Giovanni Ruiz Quintana dice, Oscar, muy buenos días. Muy contento de volver a escuchar esa dupla de la radio ahora con el hijo del siempre recordado, el campeón Edgar Perea. Gracias. Mañana recuerda, desde las 4:30 por radio ya, 14:30 por la emisora online, la campeona radio, por mi fanpage Oscar Deportes, cuya en la transmisión. Por AM va por radio ya, 14:30. Carlos Barandica, buenos días, Oscar, bendiciones. Oscar, y el central, ¿qué? Ya seguramente habrá noticia en cualquier momento. William Sandoval, a Uchaibe, el pelado siempre colándose en las celebraciones. Él es llave de todos los jugadores. Aníbal Amador Andrade, saludos, Oscar, bien por el dúo Perea. Hacía falta, muy bien, gracias, Aníbal. José Galván, saludos de Medellín. José Luis Galván, gracias. Juan Rodríguez dice, viera un referente para mí, debe seguir en Junior, tal vez ya no como jugador, me gustaría verlo como asistente técnico y futuro verlo como director técnico. Aviera, opiniones encontradas. Álvaro Movilla, saludos, Oscar, desde Estados Unidos. Bendiciones, la misma vaina, un rival difícil, la cancha difícil, la misma payasada de siempre. Y lo iba a comentar, Viera lo dijo, a mí no me gusta, o sea, antes, yo menciono mucho antes, bueno, porque yo soy veterano, pero mucha gente que tampoco tiene que ser tan veterana para escuchar la época de Giovanni Hernández, del Pibe Valderrama. Antes iban a jugar, por ejemplo, con Bogotá, en Bogotá con Santa Fe, y dicen, vamos para allá a ganarle a Santa Fe en Bogotá. Con frío, con la altura, le vamos a ganar allá. Ahora los jugadores hoy en día es la cancha difícil, el viaje difícil. Misael Eliezer López Caldera, buenos días, Oscar, ya está bueno. Viera nomás, ya dio todo nomás. Lady Benítez, mañana tienen que dejar el alma en la cancha. Mañana no vayan a salir con sus excusas del año pasado. Luis Edgardo Pérez Sierra, buenos días, Oscar, ya está bueno de preguntas necias. Metamos a los jugadores en el arranque de la liga y sus compromisos con el equipo. Afición y directiva, viva Junior, tu papá. Leide Benítez, y Viera, ponte serio en esos centros y tiros de esquina que te queden mirando lejos. ¿Sí? No solamente, bueno, una cosa puede ir de la mano con la otra. En el caso de Viera y su permanencia en el equipo hasta el 2024, diciembre, año del centenario. Él dice que va a ver qué sensaciones tiene. Lógicamente que si las sensaciones que él tiene, pues serán buenas porque seguramente va a rendir. No se va a equivocar como se viene equivocando. Y si él tiene sensaciones buenas porque no se ha equivocado más, porque volvió a ser el Viera de siempre, pues las sensaciones de la afición, que también son claves para que un jugador siga o no siga en un plantel, si él tiene sensaciones buenas, por eso las sensaciones en la afición serán buenas y que Rangel se quede, ¿cierto? Porque no solamente las sensaciones de él, es la sensación de la afición y también de la sensación de los dueños del equipo.
Jim Cárdenas dice: buenos días, Oscar, bendiciones, felicidades por tu excelente programa y esperando con ansias que empiece el campeonato colombiano para volver a revivir viejos tiempos, ahora con las transmisiones de Edgar Hijo y tú. Gracias por hacernos vivir aquellas épocas, papá. Esa Juan Bellamistar Alvis: Oscar, búscate el dato oficial de los abonos, porque aún hay de norte y sur, y lo de Cristian Daez tampoco son esos 10.000 que salió diciendo. Mire, si Cristian Daez dijo que compró 10.000, compró 10.000. Pero voy a tratar si el doctor Vicioso, el cargado de los abonos, está bien para tenerlo acá. Dato oficial, porque lo llamé, o sea, le escribí por WhatsApp y me dijo y me mandó una foto, Oscar, mira, y me mostró como 50 clases de remedio para la gripe, una gripa que está dando. Y le escribí a Juan Carlos Murillo antes y me dijo, no, es con él, ahora él es el que maneja eso. Dice, poeta del gol, se hace llamar poeta del gol. Dice, un abrazo fuerte y sincero desde Guadalajara, de Buga Valle del Cauca. Saludos, poeta del gol. Manuel Domingo Ramos García dice, vio Oscar, 14:30 AM, ese dial no tiene potencia para la región, está de local. Bueno, sí, es local la emisora. Los que están fuera de la ciudad de Barranquilla, la escuchan por la emisora online, La Campeona Radio, y por mi fanpage Oscar Deportes. Viejo Edgar dice, en mi Facebook, dice Oscar, hay que viajar con el equipo, nada de narraciones por TV. Como decía el campeón, saludos. Bueno, por lo pronto vamos a transmitir desde acá todos los partidos. Más adelante veremos, ¿cierto? Como están los tiquetes, no es fácil, oye. Rodolfo Terán, buenos días, Oscar. La verdad es que como Junior no gane los primeros partidos, chao técnico. Juan Villamizar Alvis, Oscar, bloquea ese man, ¿no? Michael Rivera. Está. Ya yo no estoy leyendo lo que él está escribiendo, porque, mira, sobre esos casos yo aprendí ya que no es, seguramente no es el caso de Michael el que está escribiendo, pero esos son mandados. O sea, algunas personas le dicen, métete acá, di que ese programa es malo, di que se fue la señal, di que se fue el sonido, di que no es bueno el programa, di cosas. No es el caso de él, pero bueno, ya lo leí una vez, no lo voy a leer más. Y ver Rendón Oscar, pero es que ese muchacho se ha tomado canzón con ese tema. Ya no lo voy a leer más. Y ve. Juan Gregorio Castro Sánchez, buenos días, Oscar. De plato. Los Char no quieren ateo. Ever Camargo, saluda a la gente en plato. Ever Camargo Collante, saludos de España, viejo Oscar. Ever, allá en España. Eduardo Cervantes, del Uruguay. Oscar, muchas bendiciones. Poeta del Gol dice ahora, un abrazo fuerte y sincero. Muchas bendiciones, Poeta del Gol. Luis Alfredo Parejo Hernández, ese turco ha ganado 13 con Junior. Jaime Santiago Huitrago, buenos días, Oscar, un saludo de Bogotá, atento al inicio de la liga. Luis Gómez, saludo de Bogotá. Viejo Edgar dice ahora, Oscar, es una de las narraciones, deberían invitar a Hugo Luis Urruchur, tu amigo mío. Alberto Jiménez dice, bendiciones, Oscar, la misma respuesta de siempre, no tienen mente ganadora al ser prepotentes. Luis Ramírez, ¿cuántos abonos han vendido? Mañana les tengo el dato oficial. Vicky Martes, yo lo voy a llamar, si todavía está mal, le voy a decir, bueno, Vicioso, es el apellido, que coste que es el apellido. Por lo menos mandame el dato oficial, porque mandar esa información, teléfono roto a la afición, eso hace daño. Vicky Martes, Oscar, buenos días. Sonia Ote Gutiérrez, hay que apoyar al equipo, espero que de mañana comience a ganar de visitante, mañana no me perderé su transmisión, éxito, Oscar, gracias, Sonia. Vicky Martes dice, Oscar, el equipo viene esperando que se compenete pronto las contrataciones, no me da buen pálpito que siga Viera en el arco, pero si insisten, son los dueños los que pagan y le ganan ese billete, si ellos son los que pagan, pero el jugador que no rinda lo sufre la afición. Bueno, nos vamos ya mañana voy a tratar de tener aquí a Edgar Perea Junior, que estaremos transmitiendo con él, para hablar sobre este regreso. Él me está invitando hace rato, tengo que reconocerlo, la verdad, yo por el tema de la pandemia y otros motivos, pero ya es un hecho que mañana estaremos desde las... La transmisión 4:30, no estaremos desde las 5:15 en la transmisión, 5 de la tarde estaremos en la transmisión. Los espero mañana en Oscar Deportes, 8 en punto. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden un like, me gusta compartirlo. Si es por Camerino, estrella de Camerino. Su apoyo es importante y definitivo. Hasta mañana. Gracias. Buen día. Escuchen Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana.